Se hizo desde abajo y parece que le gusta ese lugar porque nunca salió de ahí. Un hombre que ayuda a las ancianas a cruzar la calle, pero luego no resiste la tentación y las asalta. En fin, un mediocre, un total fracasado, un bueno para nada, un pobre idiota. Recibimos con un fuerte aplauso al señor Christopher Garrison. Soy feliz, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Damas y caballeros, yo soy el gran y telepatético Christopher Garrison. Pero mi nombre artístico es Juan Pérez, que es mucho más fácil. Poniendo en práctica un método de mi autoría, para lo cual esta semana he estado consumiendo todo tipo de porotos, garbanzos, arvejas y lentejas. Al mismo tiempo he estado reteniendo firmemente la válvula trasera. En breves instantes, este ignitor será introducido, encendido, en la válvula trasera. Luego de la explosión saldré despedido por el aire. Y ahora, Christopher, mostrales de lo que sos capaz. Mostrales que no sos solamente una cara bonita. Esto me da a nivel internacional. Mejor no lo voy a hacer porque estoy muy peligroso. Gracias por el aplauso, muchas gracias por el aplauso. Pero me fui al toque. ¿Qué automático? Está lleno de idiotas. En fin. Muchas gracias. Lo del caño me encantó. Ya van a tener también un striptease. ¿Quién quiere ver un striptease realizado por mí? ¿Escuchemos yo por ahí? ¿Sos vos, amor? Gracias, ahora sí. ¿Cómo están? ¿Estaban ahí? ¡El aplauso para ustedes y para Jorge Balco también! Ahí está. Bien, ahí está el señor fotógrafo de la revista Caras y Caretas y la Visiten sacando fotos. Bien, así que volvamos a... Bien, damas y caballeros, muchas gracias.
Muchas gracias. Doctor, tengo un problema. Las minas no me dan bola. Tengo esta voz sensual, pero no hay caso. Las chicas no me dan bola. Muy sexy. Tu nombre es Héctor, ¿verdad? Esto, a ver. ¿Están listos? ¡Ah! ¡Te socaga, eh! Hola, ¿cómo te llamas? Vos te llamas Andrea, ¿verdad? Y la arranca. Hace 100 metros, lo para otro loco y dice, a ver, los papeles de la moto. Dice, uy, los papeles de la moto, dice, a ver. ¡No, ahora no se puede, no se puede hacer! El control de alcoholemia, no. Andrea, ¿anotaste el número? Para, Para, uy, me pusieron la. Para. No es solo facha lo mío, Hay agilidad también, Lo colocamos como dicen las instrucciones doblado. Bueno, ¿alguien tiene otro billete de 100 pesos para prepararme? Posto. Bueno, lo dicen los libros. Ay, ay, ay. ¿Viste que los magos internacionales se sacan fósforo de todos lados? Un artista internacional. Soy un idiota compulsivo, ¿qué vamos a hacer? Ah, vos estás preocupada por eso, mirá. El libro dice así. Para la mejor ubicación para el espectáculo. Así que lo vas a ver todo de puta. Yo sé lo que necesitas, ponete acá. Yo sé lo que vos estás necesitando. Permiso, El aplauso para Andrea. ¡Ahí está! Yo lo veo todas las tardes. Jamás te olvidaremos, Luis, Carlos, Alberto y toda la Facultad de Ingeniería. Yo fui el más rápido. Bien, damas y caballeros. Como ustedes viéndolo por televisión. Inteligencia de verdad, Dicen que usamos solamente el 10% de nuestra capacidad cerebral. Lo que sería si pudiéramos usar el otro 60, ¿no? Gracias. Un aplauso, Christopher. Uno para mí, que soy muy tímido. Basta. Coma. Hablo como la mierda, pero puntúo de primera. A la mierda a las 4, descansamos.